A continuación, me va a estar apoyando en proyección la maestra Josefina Moreno. Esta siguiente participación va a ser en la modalidad de ponencia en video y está titulada Curso ISO 15189-2022 a cargo de Patricia Jean Domínguez Quiñones. Se encuentra en la sala Patricia Sí, Jean maestra. Domínguez. Sí, aquí estoy, para cualquier situación cualquier pregunta que necesite. Muy bien, bienvenida. Adelante, José. Es un gusto estar con ustedes y presentar la Ya, norma adelante. ISO 15189 en su versión 2022. Esta conferencia de nuestro Congreso Nacional de Tecnología, a quien agradezco la invitación, vamos a hablar de cómo está conformada esta norma de manera breve. Y bueno, posteriormente ya en otro curso vamos a dar pues todos los requisitos de la norma en extenso. Muchas gracias. Vamos a empezar. Como sus primeros requisitos, tiene los requisitos de imparcialidad y confidencialidad. El objetivo entonces de esta plática es pues conocer los requisitos que soportan la aplicación de la norma ISO 15189 de manera general. Y bueno, cuando hablamos de imparcialidad, se debe de hacer un seguimiento de las actividades del laboratorio y de sus relaciones para identificar las amenazas a su imparcialidad. Este seguimiento debe incluir las relaciones de su personal. Y si se identifica una amenaza, el efecto se debe de eliminar o minimizar de forma que la imparcialidad no resulte comprometida. El laboratorio, pues, tiene que demostrar cómo mitigar dicha amenaza. En la parte de confidencialidad, también el laboratorio, por medio de acuerdos legales, es responsable de la privacidad y confidencialidad de toda la información del paciente obtenida durante la realización de las actividades del laboratorio, el cual debe asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de los pacientes. Otro de los requisitos nos solicita que el laboratorio sea una entidad legal, ¿sí? Aquí, pues, se debe demostrar, definir el alcance y, bueno, las actividades del laboratorio deben cumplir los requisitos de la norma ISO 15189, de los usuarios, de las autoridades reguladoras, independientemente del lugar donde se preste el servicio. Otro de los puntos también que nos menciona esta norma, pues es establecer, implementar y mantener los procesos que van a identificar los riesgos de daño a los pacientes. Esta norma hace mucho hincapié en el bienestar del paciente como tal. Y bueno, pues muchas de las situaciones que se presentan en el laboratorio es hacer un análisis de los posibles riesgos que puedan tener los pacientes en el mismo laboratorio desde la etapa preanalítica, durante la etapa analítica también, el análisis de la muestra hasta la posanalítica. Otro punto de la norma es asegurar que todo el personal sea competente para efectuar las actividades del laboratorio. Dentro de las instalaciones del laboratorio, que es otra área muy sensible, revisar que estas instalaciones sean adecuadas, que las condiciones ambientales no afecten adversamente los resultados del laboratorio, que la seguridad de los pacientes no se vea afectada, que así como los mismos usuarios del laboratorio, y bueno, pues esto va a incluir aquellos lugares que sean diferentes a las instalaciones principales. Se debe monitorear y registrar también las condiciones ambientales. Aquí en estas instalaciones, pues, se debe cuidar el almacenamiento, el cual, pues, tiene que cuidar la integridad permanente de las muestras, ¿sí? De que se vayan a tomar en el laboratorio.
el equipamiento, los reactivos, los materiales, aquellos consumibles y bueno, también incluye los documentos y los registros que se vayan generando en el laboratorio, sobre todo en las muestras de los pacientes y los materiales que se utilizan en estos procesos se deben almacenar de forma que prevenga la contaminación cruzada y el deterioro, ¿sí? Y bueno, las instalaciones también deben de tener la disposición de materiales y residuos biológicos, que de estos deben de ser apropiados con la clasificación de los materiales en el contexto de cualquier requisito legal o reglamentario. También nos habla sobre el equipamiento y pues se debe de disponer de procesos para la selección adecuada del equipo, la obtención, la instalación, los ensayos de aceptación, es decir, la calificación del equipo que nos va a incluir todo esto, así como su manejo y también establecer mantenimientos preventivos para estos equipos. El objetivo pues es garantizar su funcionamiento, que funcionen adecuadamente y evitar su deterioro. Otro punto también muy importante es la calibración y trazabilidad metrológica del equipo. Aquí pues se debe de especificar estos requisitos de calibración y trazabilidad que sean suficientes para mantener los informes coherentes de los resultados de los análisis a lo largo del tiempo. En el proceso preanalítico, se debe disponer de procedimientos para todas las actividades preanalíticas y debe hacer que estén disponibles para todo personal pertinente. Aquí esta norma va mucho de la mano con la NOM obligatoria, la NOM 007, la cual pues también nos dice que se deben de tener le llama manuales en lugar de procedimientos, pero bueno, se debe de tener todos los procedimientos o manuales para todas estas actividades preanalíticas y bueno, que estén disponibles para todo el personal pertinente. Entonces, la NOM 007 nos va a hablar de todos los requisitos, pero como se conjuga muchísimo con la ISO 15189, entonces si ustedes implementan la NOM 15189, automáticamente ustedes van a estar cumpliendo la NOM 007. Para asegurar el tiempo y el transporte oportuno y seguro de las muestras, el laboratorio debe proporcionar instrucciones para el envasado de las muestras, mantener la temperatura adecuada siempre en todo momento y, bueno, asegurar siempre la integridad de las muestras, ¿no? Entonces, es muy importante que si se toman muestras, por ejemplo, algunos laboratorios toman muestras a domicilio, otros laboratorios pues tienen la toma de muestra en otro lugar y entonces después lo llevan al laboratorio y ahí ya procesan las muestras. Entonces, en todo esto se debe tener todo el cuidado adecuado para que las muestras no pierdan su integridad, ¿sí? Y sobre todo siempre pues tomando en cuenta los tiempos y el intervalo de temperatura que debe de estar especificado y bueno, que no se vea comprometida la muestra por ninguna situación o algún percance. Una vez que bueno, se toma la muestra y bueno, ya se hace la recepción de la muestra, esta muestra tiene que ser identificada de tal forma que haya una trazabilidad que sea inequívoca, ¿sí? Que no se vaya a confundir la muestra, que no se vaya a perder la muestra. Debe tener muchísimo cuidado de colocarla también en el lugar adecuado. Los procedimientos del laboratorio pues deben incluir los límites de tiempo para la solicitud de análisis adicionales a la muestra y cuidar siempre la estabilidad de la muestra considerando que se debe especificar y monitorear el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la realización del análisis cuando corresponde. También para los métodos de análisis,
Se debe disponer de procedimientos para hacer la verificación, es decir, si se están basando en métodos normados, se tiene que realizar una verificación para poder realizar correctamente los métodos de análisis antes de comenzar a utilizarlos. Entonces, si estos métodos tienen que verificarse primero, verificar es sinónimo de validación, ¿sí? Nada más que cuando se utilizan métodos normados, ¿sí? Y entonces, antes de utilizarlos, estos métodos tienen que estar verificados. Esto va a asegurar que se puede alcanzar el desempeño requerido para cada método, ¿sí? Asimismo, para cada método se tiene que determinar también la incertidumbre de la medición. La incertidumbre de la medición va a ser un intervalo, ¿sí? En donde, bueno, ustedes saben que cada medición no es exacta. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo, siempre existen una serie de factores que van a influir en la medición. Estos factores pueden ser diversa índole, como son, pues, por los mismos equipos, por el personal, por el medio ambiente, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos factores de influencia que van a intervenir en la medición y que nos pueden dar un error. Y bueno, vamos a calcular la incertidumbre de tal forma que esta incertidumbre, que es un intervalo, vamos a tener ahí el resultado del análisis. Y bueno, aquí lo importante es que dentro de esta incertidumbre, pues que la incertidumbre sea lo más pequeña posible, ¿sí? Entre más pequeña sea la incertidumbre, bueno, pues quiere decir que nuestro resultado es más confiable, es más exacto y que tenemos, digamos, este resultado no tiene variabilidad. O sea, si hay mucha variabilidad, que hay diversos factores que están influyendo porque no son controlados, entonces esta incertidumbre se hace grande y entonces estos resultados no son confiables. También se realiza una evaluación externa de calidad. Entonces aquí, esta evaluación externa se refiere a las comparaciones interlaboratorio, los cuales pues se van a enviar a otros laboratorios para comparar si los resultados pues son reproducibles y son confiables. En la manipulación posanalítica de las muestras, es que se determina el tiempo necesario en el que se van a resguardar estas muestras. Una vez que ya no se utilizan, se tienen que desechar de forma apropiada. En este punto nos habla sobre las quejas de los clientes. Entonces, nos solicita que debe haber un proceso para el tratamiento de las quejas y que, pues, cómo se van a recibir, cómo se van a revisar, cómo se van a investigar y, bueno, qué acciones, decidir cómo, qué acciones se van a tomar para dar respuesta a la queja. Asimismo, también nos habla sobre la planificación de la continuidad y preparación para las emergencias. Entonces, pues, el laboratorio debe asegurar que se han identificado los riesgos que están asociados con las situaciones de emergencia u otras condiciones cuando las actividades del laboratorio estén limitadas o no disponibles y que exista una estrategia coordinada que incluya planes, procedimientos y medidas técnicas para permitir la continuidad de las operaciones después de una interrupción de esta. Y aquí ya llegamos al punto de los requisitos del sistema de gestión. Los requisitos del sistema de gestión son los que les mencioné que están alineados con la norma ISO 9000 y con la 17025, en donde, bueno, pues aquí ya tenemos el establecimiento de las responsabilidades, el establecimiento de objetivos y políticas, tenemos un control documental, tenemos acciones correctivas, tenemos auditorías internas y auditorías externas,
revisiones por la dirección, acciones correctivas y, bueno, acciones de mejora. Entonces, todo ese sistema de gestión que se tiene que implementar para poder llevar a cabo correctamente todo el proceso de gestión del laboratorio de manera documental, de manera correcta, y que este cumpla con todos los requisitos de la norma ISO 15189. Bueno, entonces, pues esto sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y, bueno, pues nos estaremos viendo posteriormente en otro curso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Patty Jean. Muy interesante. Este tema es muy apasionante, dado que sin tener estándares yo creo que no tendríamos un punto de referencia. No veo ahorita hasta este momento alguna pregunta en el chat, pero yo le haría una pregunta. ¿Cuál sería una ventaja de la acreditación de un laboratorio clínico con la ISO 15189-2022? Bueno, en esta parte, como lo comenté en la plática, que fue todo un reto poder hacerlo tan pequeño en 15 minutos. Principalmente son que se entreguen precisamente resultados confiables de los informes de análisis, porque, bueno, esto nos va a determinar con qué calidad se están realizando estos análisis. Sí, entonces por eso se hace las validaciones de los métodos, por eso se hace el cálculo de la incertidumbre de estos métodos también para poder determinar, entre más pequeña sea la incertidumbre de una medición, pues esto nos va a hablar de la calidad precisamente con la que se esté trabajando en el laboratorio. Como les comentaba, lo que causa la variabilidad de las mediciones pues son estos diversos factores que tenemos que controlar en el laboratorio, como son las personas, o sea, que las personas realmente sepan hacer bien su trabajo, que conozcan perfectamente bien cómo hacer los métodos, que conozcan cómo tomar la muestra, etcétera, que las instalaciones pues cumplan con todo el proceso de adecuado, que no haya contaminaciones, etcétera. O sea, son muchos claro. Factores que tienen que controlarse los equipos, etcétera. Entonces, todo esto va a dar un resultado de calidad para que nosotros realmente podamos decir, bueno, este resultado que yo estoy recibiendo es realmente mi resultado, no hay equivocación alguna. Si hay, como les comentaba, con la incertidumbre siempre vamos a tener, digamos, un intervalo en donde vamos a tener ahí el resultado, porque ninguna medición es exacta, pero sí, por lo menos podemos definir que nuestros sí van a ser confiables. Sí, eso es la ventaja que ofrece una acreditación. Reducir la incertidumbre, ¿no? Y tener confianza en los resultados. Pues muchas gracias. La vamos a ver nuevamente. Ahorita sí. Continuamos con la ponencia y nuevamente la vamos a ver. Me avisan que hay un par de preguntas en el chat, si nos hiciera favor de responderlas. Y ahorita nos vemos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.